cumplido la misión ya, que al terminar ya el cambio que tocaba prácticamente, se ha hecho el nombramiento que salió ayer del nuevo deán de la catedral, que es Juan Pedro Sánchez Gamero. Ha sido un hombre que siempre en los anteriores, podíamos decir, votaciones que se le presentaba al arzobispo, siempre ha estado como uno de los firmes candidatos a ser deán, no solamente ahora, que ha salido por unanimidad en primer momento, ¿no? Y, bueno, Juan Pedro Sánchez Gamero es un hombre muy conocido, muy preparado, yo creo que lo hará muy bien. Y en estos momentos, pues la etapa que se abre para la catedral, pues puede realmente cumplir con esta misión. Normalmente sé que sabéis que la normativa dice que el arzobispo lo nombra, pero tiene que escuchar al cabildo. Y ha sido lo que se ha hecho, se ha escuchado al cabildo, presentado una terna y el primero era Juan Pedro, y es un poco lo que se ha dado. Hemos querido hacerlo cuanto antes para que se pudiese, en cierta manera, normalizar la situación.